Bueno, Sigor, la verdad es que contra viento y marea tenemos que darte de nuevo las gracias por estar ahí currándotelo tanto, porque no ha sido fácil. No. Hemos tenido alguna vicisitud inicial para empezar a tiempo. Eso ha llevado que alguna conexión se nos quedara en el aire o no la hubiésemos probado del todo. También es cierto que ha habido elementos que han fallado, pero bueno, es una constancia bastante expresa de que estamos en directo, ¿no? Así que darte las gracias de corazón por haber estado ahí rompiendo, cortando el pan. Y bueno, pues nada, han salido unas lonchas bien, bien interesantes y bien buenas. Muy bien, bueno, pues como siempre por aquí tenemos abierta la sesión de preguntas y respuestas. Es algo a lo que os animamos en todo momento, porque de ese modo pues podemos hacer el clinic mucho más ameno y más cercano a vuestras ambiciones. Ya que estamos hablando de Modal, ya que tenemos también cierta representación de Novation sobre la mesa, también de Ableton Live y también incluso algunos plugins de otros fabricantes muy destacados, como es el caso de Korg. Ya habéis podido observar, o mejor dicho, constatar con vuestro oído cómo suena esa burrada de Op 6 de Korg, controlado por Modal Electronics Cobalt 5S. Pues bueno, ya que tenemos todo eso, pues si queréis preguntarnos, aquí estamos, ¿vale? Por aquí teníamos a Javier Santa al principio, que decía cuando escuchaba tu demo que esa pista que parecía que estaba creada por alguien fan de Electronic Retropop New Wave, por su sonido brilloso. Bueno, lo cierto es que podéis luego rebobinar hasta el principio para escuchar el tema que Sigor hacía. Evidentemente, Sigor, pues ahí tiene sus influencias, está claro. Sí, pero es curioso, el tema realmente de inicio no llevaba ningún sonido de los generados por Cobalt 5S. Todo estaba construido por una caja de ritmos gratuita, además, que estaba en uno de los números digitales de Future Music. La saqué de ahí, una caja de ritmos muy, 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 muy añeja, gratuita, y unos cuantos loops de batería, y todos los demás sonidos estaban generados por B-Station, algunos plugins de Live y los dos plugins de Korg que hemos sacado, ¿no? Op 6 y Wave State. ¿Esa caja de ritmos no sería Microtonic? No, la caja de ritmos es... Voy a guardar esto, que me ha gustado el arpegio este que hemos hecho, esta tontada. Yo de ahí luego me gano 7 Grammys, ya lo sabéis. Pero si sacamos el set de inicio, os puedo decir la caja de ritmos, os puedo enseñar. Además, tengo la pista congelada, evidentemente, porque ya habéis visto lo que pasa cuando forzamos la CPU, ¿no? Pero es la se llama DR84, esta caja de ritmos. Ahora, si queréis, cuando termine de cargar el arreglo, descongelo la pista y la veis. Una caja de ritmos bastante muy, muy, muy retro. Tiene 4 presets, que si de Simmons, que si de 3 o 4 máquinas muy, 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 muy añejas y muy clásicas. Y bueno, voy a descongelar la pista y la veis. Aquí está. Esta es la de Pepto Audio, de R64. Bueno, como veis, un sonido muy, muy retro. Además, a la sazón yo le he puesto un poquito de delay detrás para que suene un poco más. Ahí lo tenéis. Y de ahí salía esto, y todos los demás sonidos, tanto los que tocábamos en directo como un par de pads que hay por debajo, están sacados con los sintes de Korg, ¿no? Tocábamos al principio, por repasar la parte propia de la parte de control MIDI, teníamos... perdón, que estamos aquí, perdonad. Ahí teníamos esto. A continuación, este arreglo además está hecho con bastante truco, porque tenemos toda esta pista que se llama Live Play, en la que estamos tocando. Tiene un montonazo de automatización, porque hay nada menos que 4
cadenas de plugins diferentes que se encienden y se apagan automáticamente en cada uno de los momentos. De manera que cuando ya veníamos aquí, cambiábamos el sonido y este procede. Este es de aquí, que es este de aquí, que es este Wave State por un lado, donde además teníamos mapeados, aquí lo podéis ver, la parte de muestras, ¿vale? Por eso hacemos este barrido de muestras. Y teníamos mapeada la parte del timing de la muestra para conseguir este efecto que no es de filtrado, sino que es de cambio de muestras. Y hacíamos parte de la secuencia. Tocando en tiempo real mientras manipulábamos la edición, ¿no? Y luego la otra parte estaba hecha por otro sonido Wave State. Aquí tenéis el bajo, lo llevábamos grabado, igual que la batería. Y cuando pasábamos aquí, se encendía este segundo Wave State. Aquí lo tenéis, que lleva un arpegiador. Que también teníamos hechas asignaciones. Y luego para la parte, digamos, final, que era un poquito más, más animada, lo que habíamos hecho aquí era también una capa partida en la que teníamos esto por un lado y el lead este por el otro para tocar este tipo de cosas. Y básicamente estos eran todos los sonidos, como veis, sacados todos ellos de plugins de Korg y de Novation. Ninguno era de los sonidos de Cobalt 5S. Como bueno, veis, me encanta hacer trampas. La idea, sí, pero bueno, es que la idea era esa, ¿no? Era la combinación ante todo de hardware y software. Por supuesto, tener ahí la presencia del hardware Cobalt 5S, pero como ya habíamos ofrecido ese clinic hacía mucho tiempo de Cobalt 5S, pues no era cuestión de volver otra vez a lo mismo, porque ya podéis verlo en el canal de Future Music en YouTube, y la idea esa de la integración con MIDI, con un DAO, para poder llevárselo a directo, sacar todo lo que podáis aprovechar en el estudio, pues era la finalidad del clinic, así que yo creo que... De hecho, así está construido el arreglo y por eso va cambiando a lo largo de la canción cuáles son los sonidos que tocamos. Así que yo creo que Houston teníamos un problema por eso lo de la NASA, ¿no? total. No, ha coincidido. No tiene nada que ver, pero bueno, lo cierto es que Cigor, con todos los problemas que ha podido encontrarse debido a conectividad, pues ha sabido sacar adelante el tipo y la experiencia y las tablas que tiene. Así que muchas gracias de nuevo, Cigor. Gracias a vosotros por la paciencia.